que él está aquí, si él es un extranjero, que él es un veneco, le dicen muchas cosas. Bullying. Le hacen bullying. ¿Usted lo ha reportado en su momento? Sí, hemos hablado con la Miss y ellos en una ocasión tuvo que llamar a su representante porque a mi niño me lo golpearon y le estaban torciendo su cuello. Físico también. Sí. Denuncia que su hijo de 9 años es víctima de bullying en su colegio. Ella ha denunciado lo ocurrido y las agresiones pararon. Sin embargo, el daño psicológico causado en el menor debe ser tratado por especialistas. El caso de este pequeño forma parte de una cifra alarmante de aumento de violencia escolar. Solo en el Centro de Salud Mental Comunitario San Cosme, 4 de cada 10 pacientes son menores. De ellos, el 15% casos de violencia escolar. Algunos llegan sin saber que son víctimas. Otras molestias como tristeza, ansiedad, depresión, ganas de no ir al colegio, rechazo a las personas. Y dentro de la problemática ya que abordamos nosotros, encontramos que el motivo principal es por el bullying que han estado recibiendo en el colegio. Principalmente los casos de bullying psicológico. Y segundo, también tenemos algunos casos de bullying físico. Entre el 2021 y el 2023, la especialista afirma que los casos incrementaron entre un 50 y 60%. Según información del Ministerio de Educación del portal CICB contra la violencia escolar, hay más de 55 mil casos reportados entre violencia física, psicológica y sexual. Lima lidera la tabla con más de 22 mil casos de violencia escolar. Al detectar un caso no denunciado, especialistas ayudan a los padres a reportar el caso en el portal de Minedu CICB, además de brindar el tratamiento psicológico adecuado. Notifican lo ocurrido. Nosotros trabajamos directamente con la DEMUNA y con los centros de emergencia mujer de distintos, bueno, los distritos de La Victoria y de San Luis. Así que al enterarnos de lo sucedido, lo que hacemos es armar oficios con una ficha de notificación, tanto al SEM que corresponda y también a la DEMUNA del distrito que corresponda para que estén alertas y al tanto de lo que está sucediendo. La comunicación es la base para saber si nuestros hijos no son víctimas de violencia. Luis aprovecha en recoger a su hijo del colegio para conversar con él. Que siempre hay que estar atento, ¿no? con nuestros hijos. Más que todo, creo que viene la responsabilidad desde la casa. Bueno, yo cada vez que viene mi hijo, siempre yo le pregunto, ¿qué es lo que has hecho en el colegio? Padres que deben estar atentos a los cambios de comportamiento de sus hijos. Las autoridades seguir reforzando campañas en contra de la violencia escolar.